soy Tomás. Déjame tu mensaje. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos a la misma prepa. Siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras robando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Hola, soy Tomás. Déjame tu mensaje. Intenté llamarte. Suerte en Monterrey. Te van a contratar. Corazoncito. Pasen, por favor. Buen día. Oh, Puerto Vallarta. No sabe qué envidia me da. ¿Es tu novio? No, no es mi novio. Amigo, no tienes que fingir porque me veas mayor. Yo no juzgo. Dios quiere que... Es el güey que se está cogiendo a mi esposa. Otra cosita que quieras saber. Las piedras robando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate. ¿Ya viste qué fácil? A ver, ven. Ay, es que como que me da miedito. Es el chiste. Es normal tener miedo. ¡Ey! ¿Por qué se atraviesa? ¿Qué no está viendo aquí que estoy tomando la foto al grupo? Voy a reservar en un restaurante que te va a encantar. Estás loco, es temporada alta. Nadie te va a reservar algo ahora. ¿Nadie? ¿El farro? ¿Sabes lo que es el farro? El farro es un grano cacahuatoso. Thank you.
me jaló el aroma, ve nomás. Hola, Jero. Ya se te está quemó ese dorado. Hija, te encargo un zarandeado. Claro que sí. De Huachinango, please. ¿Dónde, Chepina? Acá está. Zarandeado para la 20. Dorado para la 10. Michael. ¿Cómo estás, brother? Hola, mija. Estás más delgada, ¿eh? Gracias. ¿Sí? ¿Te encargo una cervecita, mija? Sí. Y un cóctel de camarón, por favor. Claro. Sí, gracias. Una cerveza y un cóctel de camarón, pajero. ¿Me ves? Encontré ahí desmayado junto a mi taxi con un puñal en la pierna. El cabrón que te hizo lo de la pierna me rayó todo el taxi y me dijo el niño que me hiciste el paro, muchas gracias. ¿Quieres que busquemos este tipo? ¿Sabes quién es? ¿Qué? Que si sabes quién es. ¿Dónde estamos? Ah, estamos aquí luego afuera de Vallarta. Te traté de llevar al hospital, pero te pusiste muy loco. Me dijiste que era un hijo de mi pinche madre y otras cosas que no quiero ni repetir. Y desde entonces, básicamente, estaba nomás dando la vuelta esperando a que te despiertes. ¿Cómo lo ves? Está bonito, ¿no? Lo enchulé hace 2 años. Trae todo el equipo, hasta su woofer, y le puse frigobar. ¿Frigobar? ¿Qué, vienes de business o de placer? ¿Qué? ¿Vienes a soltar a la bestia o qué? Te estoy cotorreando, ¿eh? Yo soy de los tuyos. Jerónimo Cáceres, mucho gusto. Tomás. Sí, somos hombres, ¿no? Venimos a Vallarta por la misma razón que escalamos el Everest. Porque está ahí. ¿Tú has escalado el Everest? Una vez, sí. ¿Qué carajo sé? Si crees que se pone chingón Vallarta, espérate que cojas a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Hay algo con la falta de oxígeno que
está poca madre. Que hasta empiezas a entender a los locos que se autoasfixian para... ¿Estás bien? Párate. Párate, párate, párate. No, no vas a aguantar. Párate, abre, párate, la ventana. Párate, párate. ¿No vas a vomitar aquí, eh? No, no. ¡Mi palomo! ¿No te pudiste haber aguantado unos metritos más? Está bien. ¿Cómo te vas a regresar a México? ¿Cómo sabes que voy a México? ¿Por tu boleto? Lo traías en la bolsa del pantalón cuando te desmayaste y te lo saqué. Te agradecería que no andes revisando mis cosas. Y ahí tienes, me voy en avión. No, ese ya se fue, desde hace una hora que salió. ¿Qué más te da? No, estaba pensando que si quieres yo con gusto te puedo llevar a la Ciudad de México. ¿Qué? Sí, justamente yo tengo que ir a ver a alguien allá en México. Me quería muy bien ir. Y por el precio te juro que ni te preocupes, ¿eh? Te lo dejo barato. Además, te vibro como que andas en unas broncas ahí medio densas y... Igual, lo único que necesitas es carretera para pensar. No. Pero ibas a decir que sí. ¿Cómo sabes? ¿Leo caras? ¿Qué ibas a leer caras? De veras, yo leo caras. Es parte de la chamba, pero tú... Tú eres un libro abierto, brother. Tú estás escrito en Arial 40 con negritas. Yo no soy tu brother. No, todavía no, pero si nos vamos de road trip, quién sabe, ¿no? No, gracias. ¿A poco nunca has hecho un road trip con alguien? Cheleando, oyendo música, cotorreando. ¿Que no? ¿Qué parte de no gracias no entendiste? ¿Eres sordo o qué? Yo nomás decía. Bueno. Hola. Ya no supe nada de ti, me preocupé. ¿Qué tal Monterrey? Monterrey, bien. Ay, ¿y la entrevista? Bien, la entrevista, todo muy bien. ¡Qué bien, qué buena noticia! Estoy muy orgullosa de ti. Todavía no me dan la chamba, Mar. ¿Me dijiste Mar? ¿Qué? Me acabas de decir Mar. Ah, no, 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 seguro la señal anda mal. Ah, nunca me habías dicho Mar, sentí bonito. Oye, ¿me esperas tantito? Me está entrando otra llamada. Sí, 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 está bien. Bueno. Hola. ¿Qué te has puesto? ¿Traes la blusita morada, la de los botoncitos tercos? Te dije que no me llamaras, Jero. ¿No quieres saber qué traigo puesto yo? No. Quiero que me dejes en paz. ¿Te mando una selfie o quieres que te describa cómo ando? No me llames. Adiós. Bueno. Perdón. No, no, no. Está bien. Oye, ahora me está entrando a mí una llamada. ¿Me esperas? Sí. Bueno, ¿ya te tronaste este güey o qué? En eso ando. Esto rápido, ¿eh? De entrada por salida. Vas, lo haces, punto, bye. Sí, sí, ya sé. ¿Por qué susurras? Jero. Por favor, no me cuelgues. Esto es mi matrimonio. Eso créeme que yo lo entiendo perfectamente. Ay, por eso me sigues llamando. No, no, porque te noto que estás mal. Acuérdate que yo vibro a la gente. Te noto que estás triste y... De hecho, por eso voy a México. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sé que tú necesitas a alguien con quien hablar. Déjame ser ese alguien y no tiene que ser otra cosa, nomás platica. Tengo que colgar, me está esperando otra llamada. Aquí te espero. No quiero que me esperes. Bueno, yo voy a México de todas maneras. ¿Estás bien pendejo, Tomás, eh? Shh, baja la voz. Perdón, perdón. No vayamos a molestar al güey que se está acostando con tu esposa. Me despertó su taxi, ¿qué querías que hiciera? O sea, ¿es taxista? Sí, güey. No sé qué hacer. Pues le pides que se orille y pues le partes la madre, ¿no? Estoy esperando el momento indicado. O sea, el momento ya fue, hace rato. Luego hablamos. No, no, espérate. Tomás, no me cuelgues. ¿Es taxista? ¿O lo estás diciendo por decir? Porque, o sea, si es así,
Está siendo bien clasista, Tomás. Bueno. Sí, perdón, perdón, me entró otra llamada. Ok, bueno, igual yo tengo otra entrevista, así es que... Oye, ¿qué traes puesto? ¿Por qué? Nada más. ¿Qué traes puesto? El traje gris con la corbata roja. Justo estaba pensando que el traje gris va muy bien con la corbata roja de rayas que te regalé. Ah, sí, gracias. Yo sé cómo vestirme para una entrevista. Yo sé que sabes. Ah, sí, claro. En serio, solo estaba intentando... Sí, sí, órale. Tomás, no hagas esto. ¿Que no haga qué? No me digas órale cuando estás enojado. Mejor dime lo que estás pensando. ¿Quieres saber lo que estoy pensando? Sí. Estoy pensando que... Como tú sabes tanto de corbatas, ¿qué nudo me recomiendas? Tomás. No, no, en serio. Ojalá estuvieras aquí para vestirme tú misma. Solo fue una sugerencia, no lo saques de proporción. No, 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 dime, paso por paso. Cuando haces el nudo, ¿primero es por arriba o por abajo? Tomás. ¿En serio? ¿Cómo le haces para que el nudo no quede tan abultado? ¿Sabes qué? Cualquier cosa que te pongas se te va a ver horrible con esa cara de perro enfermo que llevas a todas partes. ¡Chinga tu madre! No se puede discutir contigo cuando te pones así, Tomás. No, 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 no. Buenas tardes. Siéntense, siéntense, por favor, vamos a empezar. ¿Qué es eso? No sé. ¿O no que sabes leer todo? Traigo unos tapones provisionales. Igual y nos hace el paro. Ahora verás. No, se tiene que hacer el agujero un poquito más grande. A ver, pásame el gato, ¿no? Sí, cómo no. ¡Marcia! Ya con eso, de perdida llegamos al vulcanizador. Entonces, ¿dónde le doy? ¿Quieres que te deje en el aeropuerto? ¿Qué te parece la Ciudad de México? ¿Cómo? No, es que para serte honesto, ya no creo que sea buena idea que vayamos juntos a México. ¿Por qué? ¿No crees que aguante la llanta o qué? No, deja tú la llanta. Perdón. He estado medio raro. Y tienes toda la razón. Estoy pasando por unas cosas bien jodidas y... Ya sabía. Ya sabía que me ibas a decir que sí. Te digo que puedo oler caras. Va a estar chingón. Pudieras llevarte el sol con... Si decidieras dejarme, yo sin tus besos no vivo ni quiero vivir. ¿Quieres que ponga algo de música? No. ¿Qué pasó? ¿Cuándo has visto un road trip sin música? Además, espérate que veas los compact discs que traigo. ¿Compact disc? ¿O podemos ir en silencio? ¿Cómo creen? Nos faltan como 800 kilómetros. Ni morir todos callados ahí, nos vamos a morir del aburrimiento. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué le mentiste a tu esposa? ¿Qué otra cosa quieres saber? ¿A qué te dedicas? ¿Sabes qué? Mejor si pon música. ¿No eres un asesino serial, o sí? ¿Parezco asesino serial? No, pero es el chiste que no parezcan, ¿no? Por eso se echan a tantos. No, no soy asesino serial. Estás desempleado. ¿Esas son las únicas dos opciones que se te ocurren? ¿Asesino o desempleado? Sí, digo, no, no es por mala onda, pero no traes una vibra así como de mucho éxito y prosperidad, que digamos. A ver, sí sabes que eres taxista, ¿verdad?
Sí, yo no solo soy taxista. O sea, yo tengo una flotilla de taxis. ¿Qué le dices flotilla? ¿Dos, tres pinches taxis? 26. La segunda flotilla más grande de Vallarta. Hola, soy Jerónimo Cáceres. Soy CEO de la flotilla de taxis más importante de Puerto Vallarta del mundo. Servicio, confort, estilo. Nosotros te llevamos. ¿Verdad, chicas? Sí. La flotilla de taxis más segura de Puerto Vallarta. Tu amigo Jero Cáceres. Corazón alegre, ven. Seguridad, servicio y transporte. Llama al teléfono que aparece aquí en pantalla y te daremos el servicio. ¡Vámonos, corazón alegre! Ahí está Chita, tu hermana. Sí, y ahorita el negocio del taxi ya se maneja solo. Entonces a mí eso me da chance de invertir en bienes raíces. Sí, claro. Te sorprenderías de las oportunidades que se entera uno aquí en el taxi. De aquí yo he comprado departamentos, tintorerías. Órale. Hasta un dormimundo. ¿Un colchón? No, güey. No, una franquicia. Puedo conseguir un descuento si quieres. Conozco al gerente de México. A ver, si ya entendí. Eres un simple taxista. Eres un hombre de negocios. Yo no dije eso. Yo dije que no solo soy taxista. Pero manejar el taxi es lo que más disfruto. Tú podrías decir que estoy loco. Puedo decir que eres un pendejo. ¿Ves? Todavía no comenzamos el viaje y ya recuperaste el buen humor. Cabrón, te dije que te iba a caer bien el viaje. Te dije, la carretera es la mejor psicóloga. Claro que es. Frank, soy yo. Nuestro amigo taxista está huyendo de Puerto Vallarta. Pero no está solo. No se los chinguen todavía. Hay que ver en qué andan metidos. Quiero hablar contigo algo. Créeme que he estado pensando mucho. ¿Qué te llevo de tomar? ¿De limón? Fíjate que venía pensando que es horrible no tener trabajo. Ya he estado ahí. Pero si tú logras mantenerte positivo, vas a ver cómo todo empieza a fluir. Primero es reconocerlo, ya lo reconociste. Decirlo tú mismo. Soy un fracasado, soy un desempleado. Dilo. Ese es el primer paso. Y después lo aceptes. Y entonces ya empiezas a empezar a creer en ti. Empiezas a creer en ti para que todos empiecen a creer en ti. Nunca funciona al revés. Todo comienza por ti. Todo es actitud. Ahí le va, maestro. ¿Tú sabes cómo le llama un cowboy a su hija? ¿Cómo? ¡Qué chiste más malo! Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Está mucho más cómodo este asiento. ¿No te quieres venir para acá? No, aquí estoy bien. ¿Seguro? Sí. Es que te quiero platicar algo. Platícame. Farro. ¿Qué? Farro, el grano cacahuatoso, ¿nunca has oído hablar de él? Bueno, da igual. El Farro va a ser un madrazo. Acuérdate de mí. No soy experto, pero hace rato yo invertí en la industria de la quinoa y me fue poca madre. ¿En la industria de la quinoa? Sí, en la quinoa. Pues el Farro
yo le veo el doble de potencial que la quinoa, por todos los beneficios que tiene. Puedes hacer desde frituras, pan, pasta... ¿De qué estás hablando? Del farro. No, ya sé que del farro, pero ¿por qué? Pues porque ahorita no tienes trabajo. Pensé que igual te gustaría invertir en un negocio en crecimiento como el farro. Hombre, muchas gracias por la orientación vocacional. ¿Y esto lo cobras extra o ya viene incluido en la tarifa de viaje? Perdón, ¿eh? Nomás quería ayudar. No, está bien. ¿No tienes sed? No, gracias. Yo sé por lo que estás pasando ahorita. Créeme, está cabrón. Sí, ¿quieres? No, gracias. A lo mejor tú piensas que yo siempre estuve en la cumbre del éxito con negocios comprando tintorerías, Dormimundo, Califas. No. Bueno, tómale, hace calor. Tómale. Yo he estado donde estás tú ahorita. Y me he sentido una mierda de persona, como te sientes tú ahorita. Con ganas de llorar en todos lados. Pero no hay nada peor, no hay nada más cabrón que perder tu propósito en la vida. A mí no me gusta esto. ¿No te quieres venir para enfrente y entonces? Ya para hablar como la gente decente. No, ¿sabes qué? Mejor no. Aquí vengo bien. Vente. ¿Quieres que me orille? Quiero que veas para enfrente. Con este ojo te veo a ti, con el otro veo para el frente. No, en serio, ve el camino. ¿Tú sabes cuántos años tengo manejando? Segura. Oh. Doctor Cruz. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Tuvo un accidente de carro. ¿Un accidente? La libró. Pero no es su estado físico lo que me preocupa. ¿De qué está hablando? De las condiciones en las que llegó, señor Segura. ¿Condiciones? Pues, estuvo en un accidente, ¿no? ¿Y en el accidente se hizo esa puñalada en la pierna? Dígame, ¿ha tomado algo más que alcohol las últimas 48 horas? ¿Qué? Estamos tratando de interpretar estas señales y al parecer son de un comportamiento autodestructivo. ¿Qué está implicando? No, no estoy implicando nada. Pero voy a dejar que lo vea alguien del departamento psiquiátrico. ¿Qué? Es un procedimiento estándar. Eso se lo decimos a los pacientes que parecen ser un riesgo para ellos mismos. ¿Riesgo? No, pero pues usted mismo lo dijo. Estuve en un accidente, ¿no? Mire. Hable con él. Él le puede explicar todo. No, en estos casos tenemos que hablarle a su contacto de emergencia. Pero tú me puedes decir Gerito. ¿Gerito? No, soy empresario. Que al parecer es su esposa. ¿Mi esposa? Su esposa. ¿Mi esposa? Su esposa. No, no, doctor, yo ya me voy de aquí. No, tira al blanco con pistola. ¿Nunca has disparado? No. ¿Traes pistola? No, le puedo hablar. A ver, señor Segura. Los paramédicos encontraron un taser en sus pertenencias. Defensa personal. ¿Y el anticongelante? ¿Qué? Encontraron un anticongelante en su pantalón, señor Segura. No sé qué está usted tratando de hacer, pero una persona que se monea con anticongelante, pues no es muy discreta que digamos. Créame. Pero tiene muchas más propiedades, tiene proteína, tiene minerales, tiene mucha fibra. Su esposa no se va a sentir muy sorprendida. Ah, aquí está. Su esposa se llama Marcia. Perdón, doctor. Me ofusqué. Ese está loco. ¿Se ofuscó? ¿El doctor? No, el paciente. Usted tiene toda la razón. Entiendo. Yo he estado bajo mucho estrés y pues esto es lo que yo necesitaba. Yo le prometo que en cuanto llegue a la casa, ay, voy a hablar con mi esposa. ¿Qué fue eso, doctor? Un sedante. Ay, un sedante. Le va a bajar la agresividad y lo va a relajar. Mientras voy a hablar con su esposa. No, doctor. No, mi esposa. ¿Qué hiciste, güey? ¿Le dejaste el cachete rojo al doctor?
Me tengo que parar. No puede. Acaban de ponerse de antemano. Sí, pero le va a hablar a mi esposa. No. Necesito que me busque el teléfono de la señora. ¿Cuál, señora? Este paciente está totalmente loco. No te puedes parar. Necesitamos localizarla inmediatamente, por favor. Claro que sí, doctor. Tú le vas a hablar a mi esposa. Enseguida. No le puedo hablar. ¡Ándale! Sí. Espérate. Tomás, yo me encargo, ¿sí? ¿Tú te encargas? Sí, me encargo. Te encargas, sí. Ok, te encargas. Voy a ver cómo le hago, pero yo me encargo. Sí, le va a hablar. Relájate. Ok, relájate también. Mi esposa. Ya rompí el expediente. Ya tu esposa no se va a enterar. Vamos. Vámonos, vámonos. ¿Por qué hiciste eso? Se reventó la llanta. Yo no hice nada. Vámonos ya. Yo no fui. Yo no fui. Yo sé si tomaste. ¡Fuiste tú! Ya, vámonos. Vámonos. No, deja al señor. Lo están envenenando, sí. Vamos, vamos. Odio mi trabajo. ¿Qué pasó, Lucas? Oye, Tomás, ¿estás bien? Pues un poquito accidentado, güey, pero bien. ¡Qué locura, eh! ¡Ya, salte de ahí! No, todavía no. Pues, ¿qué esperas, Tomás? Porque si me voy, nunca voy a saber. ¿A saber qué? A saber por qué lo hizo. ¿Por qué con él? O sea, ¿qué tiene él de especial? Pudo haber sido cualquiera. A ver, Tomás, no mames. A ver, escúchame con atención. O sea, este güey no te va a ayudar a resolver tu matrimonio. Y tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. Mira, si quieres una explicación, pues imagínate que este güey es ya más rico que tú, es más chistoso que tú, tiene un pitote más grande que el tuyo, ya. ¿Sabes qué? Te voy a colgar. Toma. ¡Ay! Perdón. ¿Qué pasó, perdón, Rafa? Perdón. ¿Qué me pica? Se le enderezó el cofre porque estaba muy sumido. La batería, el ventilador, el escape había que soldarlo. Se le cambió el radiador también. ¿El radiador estaba intacto? Es una obra de arte. ¿Pero para qué le cambiaste? Es mi mejor trabajo. Mírelo. La verdad, güero. Ya hice un milagrazo echándolo a andar. Quiero uno nuevo. Cómprese uno nuevo. ¿Pero qué chingadera es? Eso es lo que me debe más, lo del arrastre desde el corralón. ¿Por qué le cambias la palilla? No estaba quebrada. Y no te quebrada. Estoy cobrando lo de tu amigo, ¿eh? Y este no es mi cofre. ¿Cuál no es cofre? Mi cofre. El mío nomás tiene un raspón, porque me pones otro todo oxidado. ¿Cuál? No. Es cagaderas que hiciste. ¿Cuáles cagaderas? Desagradecido. Bájese, señor. Bájese.
¡Bájese! ¡Bájese! ¡Puta madre! ¿Qué? ¿No me vas a pagar? ¡Súbete! Con una pulida sale. ¿Pasó todo bien? Parece que te dolió mucho la cuenta del mecánico. No, me pudo por el palomo, no sabes cómo quiero este coche yo. Era literal lo único que tenía en algún momento de mi vida. Aquí vivía, esta era mi oficina, aquí era la sala. Ahí donde viene esto era mi recámara, ahí dormía. ¿En serio? Pues por eso te estoy diciendo que te vengas para la sala, pero no quieres. Una vez venía con una chava en el taxi. Andábamos dando el rol por la costera y me dice, dale para tu casa. Me orillo, me estaciono, me voy para atrás con ella y le digo, mija, esta es mi casa, pero no voy a pagar el taxímetro. Estás cabrón. No, y tengo mejores que esas. No, si no lo dije como un halago. Bueno, y al final no le quiso entrar. Se hizo la ofendida, me dio un cachetadón y se bajó. Pero te sorprenderías la cantidad de mujeres casadas que les encanta y le entran a lo que sea. O sea, tú andas por la vida preguntándole a las mujeres que si quieren coger. ¿Y esa pregunta qué viene o qué? ¿Eh? Nada más, tú sacaste el tema. ¿Estás seguro que no tiene nada que ver con las broncas que traes con tu esposa? Se está acostando con otro. No voy a hablar de esto. Ya sabía, güey. ¿Qué sabías? No dije nada. Ya, ¿podemos cambiar de tema? Ya sabía, desde que te vi dije... ¿Que ya? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué te acabo de decir? ¿La cachaste en el mero acto? No te voy a contestar. Sí, la cachaste en el mero acto. Estás hablando tú solito. Qué mal, amigo, ¿eh? Es horrible cuando la mujer que piensas que va a ser la mamá de tus hijos te sale... ¡Que no la caché en el acto, carajo! Y ya. ¿Vamos a cambiar de tema, por favor? Ah, bueno. Pico de cera. ¿Lo conocías? Da igual, lo conocieras, no está de la chingada. No me chocan esas historias de las esposas que le ponen el cuerno al marido con su mejor amigo. Es como no conforme con arruinarte el matrimonio. Ah, no, también te voy a arruinar la vida. Cabrón. Una vez se subió un pasajero que su esposa se cogió a todos sus amigos del dominó nomás para dejarlo sin tener con quién jugar. Esas ya son ganas de chingar. ¿Van a pedir algo más? No, estamos bien, gracias. ¿A ti? Avísenme si necesitan algo. ¿Eres atrevida? ¿Tú qué crees? Mucho. Está muy rica tu dona, ¿eh? Gracias. ¿Y qué pasó cuando la confrontaste? No me digas que no la has confrontado. Pero ese güey ya le partiste su madre, ¿no? En serio, Tomás, no mames. Quiérete tantito, pues. Es complicado. ¿Qué tiene complicado? A tu esposa la mandas a chingar a su madre y ese güey lo buscas y le partes su madre hasta que te canses. ¿Es ella? Dile que ya sabes. Dile que ya sabes. Dile que te viniste a Vallarta a darte puras spring breakers borrachas. Dile. Contesta. ¿Vas a contestar? Contéstale. Bueno. Hola. ¿Con quién estás? Es que hay muy mala señal aquí. Dile que pusiste su ropa favorita en el piso. Es que muévete, no te escucho. Yo creo que es por tanto edificio que hay por aquí. Tomás. Dile que es una cabrona, dile. Tomás. Cabrona. Dile, cabrona, dile, cabrona. ¡Cierra! ¡Ya! Tomás. ¿Me dejas hablar? Tomás. Te doy tu espacio, pues. Tomás, ¿sigues ahí? Perdón. Es que hay muy mala señal. Sí. Voy a buscar un lugar. Sí, tía. Ok, ¿Ya me escuchas? Entonces, ¿cuándo vuelves? Mañana. Mañana temprano. Ah, qué bien. Bueno, pues si quieres, mañana me cuentas todo, ¿va? La verdad, yo no he podido dormir desde que hablamos. Dije algunas cosas que... Sí, yo también.
Te extraño. Ya sé que van poquitos días, pero... Oye, ¿y te quedaste en Los Soles? ¿Los Soles? ¿No te acuerdas el hotelito en el que nos quedamos cuando fuimos para allá? Ah, sí, sí. En donde el empleado ese chavorruco se nos pegaba todo el tiempo y siempre estaba medio pedo. ¿Qué era lo que nos decía? ¿En dónde se va a armar, chavos? Eso. Estuve pensando que no hemos hablado de qué vamos a hacer si te dan el trabajo. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues sí, no sé si estás planeando venir para acá los fines de semana o irnos los dos para Monterrey. Bueno, primero que me den el trabajo y luego ya vemos, ¿no? Si vamos y venimos. Ok. Si nos tenemos que ir, nos vamos, ¿eh? Con los contactos que tengo en DataWall puedo conseguir algo allá rápido. Sí, claro. Por suerte, solamente uno de los dos tiene que suplicar por trabajo. No lo decía en ese sentido. Bueno, me tengo que ir. ¿Quieres que vaya por ti al aeropuerto? No, agarro taxi. Ok. Besos. No sabe nada. No sabe nada. Alguien no sabe nada. La vida con su travesura. Nadie sabe nada. Esto es una locura. Uno junto a otro. No puse destino. Vamos a ver qué pasa al final del camino. Vívelo tú mismo. No esperes que te lo cuenten. Yo me siento bien. Alguien aquí miente. Alguien está perdido. Ese que no sabe si es marido. Alguien no sabe nada. ¿Estás enojado porque te hice hablar con tu mujer? ¿Por eso sigues en el asiento de atrás? No. Por esto. Salud. Ah, me gusta cómo piensas. Pásame una. Una tequila. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vienes manejando. ¿Y eso qué? Nunca me ha detenido eso. Dame una. A ti te valen madre las consecuencias, ¿verdad? A ver, ¿con cuántas mujeres casadas te has acostado? No, pues ya perdí la cuenta. ¿Cómo le haces? Pues nomás no discrimino a nadie. Yo a las mujeres de entre 20 y 30 años nomás les pregunto, ¿estudias o trabajas? Entre 30 y 40 les pregunto, ¿casada o soltera? Entre 40 y 50, ¿viuda o divorciada? Ya de 50 en adelante, ¿diabética o hipertensa? ¿Y los maridos? No, cuando este tipo de cosas suceden ya normalmente a los maridos no les interesa mucho. ¿Y no te sientes mal? ¿Por qué? ¿De arruinarle el matrimonio a alguien más? Nomás a quién le pregunto. Yo también estuve casado. ¿En serio? Sí. ¿Qué, te sorprende mucho? Sí. Ella trabajaba en el taxi donde yo empecé. Tenía una voz. Me arrullaba. Ponía el walkie-talkie todas las noches nomás para dormirme con ella. Y cuando la vi, ahí sí valí madre ya. Yo supe. ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de la franquicia de Dormimundo que te dije? Sí. Una vez llegué y la encontré acostándose con mi ex socio en el showroom. En un king size de doble resorte con colchoneta de memory foam. ¿Sabes lo que pensé cuando te conocí? ¿Qué? Dije, ese cabrón tiene problemas. Si hubiera sabido. No, si hubiera sabido, te dejo de sangrarte en la marisquería. Fíjate. A lo mejor llegaste a mi taxi por alguna razón.
A lo mejor no fue accidente. ¿No? Estabas ahí. O sea, ¿que qué? Pues que a lo mejor yo te puedo ayudar. Tú. Yo no soy consejero. Es más, habla conmigo como si yo fuera él. ¿Qué? Haz de cuenta que yo soy ella. Habla con... Soy tu esposa. No. Dime, desahógate como si yo fuera ella. No, no, no. ¿Por qué no? Que es una estupidez. No, no es, no es una estupidez. Es una terapia de psicólogo. Se llama juego de roles. No. Háblame como si yo fuera ella. Que no. Háblame como si... ¡Que no! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Él no tiene nada que ver. Él no es la razón de esto, Tomás. O sea, ¿estás diciendo que el culpable de que te esté escogiendo a otro soy yo? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no sé quién tenga la culpa. ¿Sí? No, no sé de quién sea la culpa, Tomás. Pero siento que te rendiste. No. No, yo no me he rendido. Pues parece que sí. Ya te viste en un espejo, pareces malviviente con esa barba de por ocho. Tú sabes que a mí la barba nunca me ha salido pareja. Rasúrate. Mira nomás. Hazte algo, ponte acondicionador, ponte crema. Quiérete tantito, haz ejercicio. Siento que te rendiste. En ti, en mí, en nosotros, en todo. Yo lo único que necesitaba es que me dijeras te quiero. Ya. Ya no quiero seguir jugando. ¿Es neta que le preguntaste a alguien que se sentía acostarse con mujeres casadas? ¿Eh? Es al revés. Ustedes son infieles porque pueden, claro, ¿no? Pero nosotras no. Tomás, nosotras lo hacemos ya cuando el matrimonio se fue al diablo. Y tú lo sabes. ¿Sigues siendo mi esposa o ya eres tú otra vez? ¿Qué diferencia haces? Sí. Sí, ¿qué diferencia haces? ¡Váyanse a la mierda los dos! ¿Es normal que en el juego de roles se deje llevar uno? Perdón si te ofendí. Bueno, dale, sácalo, sácalo. Estás haciendo catarsis. Sácalo, sácalo, sácalo. Haz de cuenta que yo soy ese cabrón. Wow. No, ¿de dónde sacaste eso? No, Tomás. No, ya no lo saques. Tomás. No, Tomás. Ya te estás mal copiando. No, Tomás, así no es el juego. Yo no soy el enemigo. Yo soy tu amigo. Tranquilo. Eso es bueno. Échalo. Oh. Échalo. No, perdón. Ok. No, perdón. Está bien. Estoy bien. Ya estoy bien. ¿Estás bien? Ya estoy bien. Mira, yo puedo entender de dónde viene toda esa agresividad que tú traes, pero matar a alguien con un sacacorchos no es la solución. ¿Me iba a mi casa? No, ¿a qué? ¿Qué vas a hacer a tu casa? No, te vas a deprimir allá, vente para acá. A mí, si me preguntas, yo le sacaría más provecho a esta situación. Te tienes que permitir perdonarte a ti, pero sobre todo, perdonarla a ella. Y yo soy experto en eso. ¿Confías en mí? ¡Ay! ¡Hey! ¡Échale, primo! ¡Ándale, primo! ¿Cómo está? Hola, papito. Hola, reinas. ¿Cómo, mi rey? ¡Vayas, chulo! Espérame, ¿las conoces? Son primas mías. ¿En serio? ¿Tu solución es venir a ver mujeres encueradas? ¿Qué pedo contigo? ¿Tú piensas que yo soy tan retrógrada? Venimos a que te acuestes con una. ¿Qué?
¿Sí? No, no, no. Yo ya me voy. No, a ver, Tomás, ¿te quieres divertir una vez en tu vida? ¿Eh? Mira, está bonita. Ve cómo te está viendo esta muñeca. Verme así es su trabajo. Tu esposa al engañarte te está dando permiso implícito a que tú le engañes también. Las mujeres perdonan el adulterio, nosotros no. Somos diferentes. Tú no vas a poder perdonar a tu mujer hasta que hagas lo que ella hizo. Hasta que le pagues con la misma moneda. Entonces, si quieres realmente volver con tu esposa, si la amas realmente, tienes que acostarte con una de ellas. ¿Tú me avisas? Sí. ¿Te puedo pedir que hagas algo, por favor? No me lo tienes que pedir, por favor. Muchas gracias. Pero de todas maneras te lo voy a pedir, por favor. ¿Qué caballero? No vas a pensar lo mismo cuando sepas lo que te voy a pedir. ¿Qué quieres? Quiero que me noques de un trancazo y me quites toda la ropa. Después, si te quieres acostar conmigo, pues está bien. O puedes deshacer la cama y tirar toda mi ropa al piso, como para que parezca que tú y yo tuvimos algo. Yo, la verdad, prefiero la segunda, pero lo que tú quieras. Es tu decisión. No, no, olvídalo. Olvídalo, es una tontería. No, ya me lo han pedido antes. El problema es que tienes que ver noqueado de veras, si no, no está bien. ¿Va a doler? Ay, obvio. Bueno, a la de tres. Una, dos. Perdón por eso. No, no te preocupes. Fue mi culpa. Yo me quité en el último segundo. Ay. Podemos hacerlo tradicional si quieres. ¿Por qué no mejor platicamos? No es nada personal, pero una cosa es tener sexo por dinero y otra escuchar penas ajenas por dinero. Para eso están los psicólogos. Te recomiendo que visites uno. Sí, gracias. Yo entiendo. Desde que me enteré que mi mujer me pone el cuerno, se me vino el mundo abajo. Lo primero que pensé fue en suicidarme. Y luego dije, no, porque ¿cómo me voy a suicidar? Pues no. Está padre esto de estar en la vida, ¿no? Voy a encontrar al cabrón con el que me puso el cuerno. Lo voy a matar, lo voy a estrangular. Le voy a sacar las tripas. No, pues ya. Sí, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y pues lo único que se me ocurrió fue este. ¿Privacidad? Hombre, muchas gracias, pero ya acabé de estar. Vamos. ¿Qué? ¿No le entras entonces? ¿Qué? Perdón, amigo, la fiesta es privada. No quisiera interrumpir, pero tenía que ver esto con mis propios ojos. ¿Le puedo ayudar en algo? Señorita, se pueden retirar. Ah, chingue, no, no, no. Señorita, no. Retírense, por favor. ¿Por qué? No se puede. Permítame preguntarle algo. ¿Cuánto costó esta fiesta? ¿Cuál fiesta? Si ya la echaste a perder. No, no pienso pagar por esto. Supongo que no te importa cuando te estás gastando el dinero ajeno, ¿verdad? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo? No sé. A ver, me explico. Nuestro conocido en común, mi empleador, es Francisco Esteves. Frank. Tú lo conoces como el cuate. ¿Quién es el cuate? No te estás acostando con su esposa, ¿verdad? Claro que no.
cuate es un inversionista. Bueno, esa es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo es que te prestó dinero y lo quiere de regreso. No puedo hacer eso, me lo acaba de dar. Pues no le gusta cómo te lo estás gastando. ¿De qué dinero están hablando? Me prestó dinero a alguien y ahora está siendo muy poco profesional al pedírmelo. $3,000,000, para ser precisos. ¿Es en serio? Y el que está siendo poco profesional eres tú. Reservando restaurantes para ti solo y hospedándote en penthouses. Nah, eso lo puedo explicar perfectamente. Y ahora, por lo visto, estás huyendo del estado. No, no estoy huyendo del estado. Estoy transportando un pasajero de Puerto Vallarta a la Ciudad de México en mi taxi y lo voy a llevar hasta su casa. Sí, 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 a la Ciudad de México. ¿Y rentar un burdel es qué? ¿Entretenimiento a bordo? A mí me gusta tratar muy bien a mis clientes. Sí, sí, yo soy tu cliente. Sí, somos clientes. ¿Qué? No, yo soy no, 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 cliente. Yo soy tu cliente. Es mi cliente, sí. Mío. Clientes. Benedicto. Mira, yo no sé qué tipo de problemas tengan ustedes, pero si me dejas explicarte, si me dejas explicar, en serio, déjame explicarte. Por favor, déjame. Oh. Chinga. Chinga. Buenos días. Buenos días, señorita. Auxilio. A ver, ya te expliqué. Aunque quisiera darte el dinero, no puedo. No, no lo tengo ahorita. Lo tengo invertido. ¡Cabrón, ya deja de pegarle a la gente! También le expliqué al cuate. Esto toma tiempo. Son negocios. ¿Cuánto crees que me tomó que me diera resultados la tintorería? 2 años. Nomás pido paciencia. Ok. ¿Me quieres asustar? Ya me asustaste. Sí, ya estoy espantado. Él está espantado. Todos estamos espantados, pero no tengo el dinero. No te creo. No, yo sé que está cabrón confiar en la gente, en el negocio en el que andan, pero te estoy diciendo la verdad. No tengo el dinero. Si no me das el dinero, le voy a disparar a tu amiguito ahorita. No, 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 espérate. Yo no soy su amigo. Hazme un favor, no le apuntes a este güey. Ve la cara de este cabrón. Ya, está desempleado, es un pinche perdedor. Su esposa le acaba de poner el cuerno. No seas así. El cuate no es un banco, Jerónimo. No manda mensajes, no hace llamadas. Cuando pide su dinero, la gente se lo da. ¿Dónde? En el brazo. Ah, pero es el mismo de ahorita, ¿no? Ah, no, si quieres te aviso cuando tenga balazos nuevos. De ligue, pero ya, ¡dispárales! ¡Ay, cabrón! ¡A ellos, no al palomo! ¿Qué haces? ¡Los estoy despistando! ¿Dando vueltas en círculos? Tú tranquilo, yo nervioso. ¿Por qué te metiste a
próxima agarro un campo de farro. ¡Vení! ¡A la llanta! Ya no tenemos balas. ¿Qué hacemos? Morirnos. Pero hoy no. ¡Cuidado! No, espérate, espérate. Eso arde, ¿no? Espérate. ¿Me va a doler? No te va a doler. Nada, nomás voltea para allá. Aguanta, aguanta, aguanta. Acá, acá. Ahí está. ¿Y dónde aprendiste a curar balazos? ¿Dónde mismo que aprendí a poner torniquetes? ¿En YouTube? ¿Qué? No. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? ¿Cómo no me fui en avión? Así que estás en bancarrota. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ya te dije, pedí un préstamo a la gente equivocada. ¿Pero para qué pedir un préstamo? Si tienes una flotilla de taxis, un dormimundo, hasta un chango, el que sale en el video, ¿no? ¿Era puro cuento? No, no era. Hace algunos años me iba muy bien. Me iba muy bien. Pero pues me cambió la suerte, ¿no? No vi venir el cambio de la tecnología. Llegó Uber. Tú no tienes idea del olfato que yo tenía para los negocios. Yo creo que perdí el toque. Luego me divorcié. Fui perdiendo un negocio, luego otro. Una deuda y luego otra deuda. Y pues... Pediste un préstamo y empezaste a gastarlo a lo güey. Yo creo que es como tú dices, ¿no? Que no pienso en las consecuencias. He estado pensando mucho en eso. No en el dinero, en lo que me dijiste. Yo nunca me acosté con una mujer casada hasta que mi esposa me dejó. Y no lo hice por vengarme o por... No sé por qué lo hice. Eso de que mi esposa me engañó es algo que me inventé para poder vivir conmigo mismo. En realidad, lo único que ella hizo fue cacharme y perdonarme una y otra vez. Hasta que ya no. No quiero ser el que lastima a alguien. El que le hace daño a alguien como a ti. No. Bueno, tranquilo. Todavía te quedan las viudas, las divorciadas y las hipertensas. Salud. Ah. Salud por ellas, ¿no? ¿Y ya averiguaste quién es el tipo este? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Quién es? Vámonos. Thank you.
soy Tomás. Déjame tu mensaje. Hola. Soy yo. Ya deberías de estar aquí, ¿no? ¿Te quedaste sin pila? ¿O me estás castigando? Ya no sé cómo decírtelo. Perdón. Si te he hecho sentir menos de lo que eres. O de lo que quiero que seas. Te amo. Así como eres. Con tu corbata roja de rayas. Ya ven, ¿sí? O llámame. ¿Más seguro hospedado ahí? ¿Y el hotel no tiene otra sucursal en Monterrey? Ok. Sí, gracias. ¿Qué vas a decir? No, todavía no. ¿No quieres ensayar? ¿Qué? O sea, yo puedo ser ella para que ensayemos. No, gracias. ¿No? Nomás no te achiques, ¿eh? No solo porque tú tengas parte de la culpa, te vas a andar arrastrando. O sea, acepta tu responsabilidad, sé empático con ella y habla con la verdad ante todo. Bueno, lo del bordel, mejor eso no se lo digas. No, claro que no. Eso guárdatelo tú. Como que no es la mejor manera de reconstruir la confianza. Sí, ya entendí. Hay cosas que es mejor guardárselas para uno. Exacto. ¿De verdad no quieres que te lleve hasta allá? No. No, gracias. No, ahorita te digo dónde me dejes. Quiero caminar un poco y seguir pensando qué le voy a decir. Sea el chango. No, en serio. ¿Cómo te voy a cobrar? ¿Te dieron un balazo por mi culpa? Estamos a mano. Digamos que sí. Igual no traigo cartera. Entonces, ¿para qué me dices? Gracias. Gracias a ti. ¿Vas a estar bien? ¿Vas a poder pagar tus deudas? Mientras el palomo esté conmigo, voy a estar bien. Oye, espérame. Hazme un favor. ¿Qué? Cómprale unas flores a tu esposa. No, ¿cómo crees? Sí, 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 por favor, anda. Gracias.
Bueno. ¿Marcia? Jero. Ya estoy aquí en México, pero yo creo que es mejor que no nos veamos. Yo no quiero que vengas a verme. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Nada. No me pasa nada. ¿Estás llorando porque ya no voy a ir? Sí, por tu mamá idiota. ¿Sabes qué? Mejor si voy para tu casa. Sí, pásame la dirección. Hablar del juego de roles, de que yo me voy a pasar por tu marido y tú te desahogas psicológicamente, le dices todo lo que tú quieras. ¿Qué? Sirve mucho, puede servir. Bueno, nomás decía. Ahora que lo pienso, todo tiene sentido. Él nunca estuvo seguro de nada. No quería tener hijos, buscaba la forma de zafarse. Y yo también. A lo mejor y por eso hice esto. Para que me cachara. ¿Tú crees que tu marido sepa algo ya? No. Me dijo que estaba en unas juntas en Monterrey, pero no es cierto. No sé en dónde está. ¿Monterrey? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu marido? ¿Por qué? Porque tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Tomás. Quiero verlo. ¿Tienes una foto de él aquí? ¿Un cuadro? Están en la basura. Jero, ¿qué pasa, eh? Me estás asustando. Tu Tomás es mi Tomás. ¿Lo conoces? Poquito. ¿Cómo que poquito? Me buscó. No mames. ¿Estuviste con él todo este tiempo? Es él. ¿Cómo que es él? Buenos días, señora. Jerónimo. ¿Tiene cafecito? Juan Pablo. Yo sé que empezamos con el pie izquierdo, pero te ofrezco una disculpa. Ella no tiene nada que ver en esto. Por favor, déjala ir y yo te voy a pagar tu dinero. ¿Dónde están? En mi taxi. ¿Eres taxista? Sí, pero tengo una flotilla. ¿Cuál taxi? Aquí está, parado enfrente. ¿Dónde? ¡Duro, Pats! ¿Te sientes mejor? No. Pues claro que no, Tomás. O sea, si vas a viajar 800 kilómetros con el taxista que se está dando a tu esposa, no te vas a sentir bien. ¿Quién es? Pendejo este. Llámalo de nuevo. Si me permiten una sugerencia, van a tener mejores resultados si le marcan del celular de ella. Ya le mandaron mensajes diciendo que era yo, menos va a contestar. ¿Qué quieres? Tomás, qué bueno que contestas. ¿Tienes los huevos de hablarme del teléfono de mi mujer? Tienes mi taxi, es muy importante. Sí, yo tengo tu taxi. Ok. Tú me quitaste algo y yo te quité algo.
Ok, acepto mi culpa por completo, pero de verdad no es lo que estás pensando, ¿eh? Ah, ¿no es lo que estoy pensando? ¿También puedes leer caras por teléfono? ¿Qué pasa? Es una situación delicada. Sí, no se necesita ser genio para saberlo. Vete a la chingada. Eso es lo que estoy pensando. ¿Qué pasa? A ver, me encantaría poder irme a la chingada, pero no puedo. Adiós. No, no, Tomás. Tomás, por favor. ¿Marcia? No. ¿Qué? Los güeyes del tuburio están aquí, en tu casa. Y nos tienen a Marcia y a mí. ¿Qué? Pero Marcia está bien, ¿eh? Marcia está bien y yo ya tengo el dinero para pagarles. ¿Y dónde tienes el dinero? El dinero está en el taxi. Y está escondido en la cajuela. Escúchame muy bien. No quiero lastimar a tu esposa. Te veo en una hora, en la Marquesa. ¿Y por qué no entregó ese dinero antes? Porque es un pendejo. No mide las consecuencias. ¿Y qué? ¿Por qué no lo puso en el banco o cómo? No tengo la menor idea. ¿Tendrás 3 millones en efectivo que me prestes? Cállate. ¿Tomás? Hola. ¿Dónde está mi dinero? Aquí tenemos tu dinero. Pero primero necesito hacerle una pregunta. ¿Dónde crees que estás? ¿Qué crees que estamos haciendo aquí o qué? ¿Quieres tu dinero o no? Déjame hacerle una pregunta. Dame mi dinero o mato a tu amigo. Es que eso es exactamente lo que te quería decir cuando me disparaste. Este güey no es mi amigo. Se está acostando con mi mujer. Si es que, si me haces el favor. ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? De dispararle. Me lo merezco. Ahora sí te voy a dar tu dinero. Pero déjame hacerle una pregunta a mi esposa. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Seguro quieres hacer esto aquí? Ok. En la convención de tecnología hace 8 meses. ¿Y por qué lo hiciste? Te llamé a contarte lo feliz que estaba porque me habían dado un premio. Y me dijiste que los premios solo servían de pisapapeles. Me senté en el bar con una cosa aquí que no me podía sacar. Y me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste algo bonito? Me diste un beso en la mañana, una sonrisa. Y entonces llega este pobre tipo, este galán de pueblo, haciéndose el seductor. Y me hizo reír con las estupideces que me decía. Me dejé de sentir sola. Una cosa fue llevando a la otra. Amanecí en una suite de hotel. Me desperté, me fui. Y regresé. Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Vamos a resolver mi problema y después ustedes solucionan su problema. No. Si nos vas a matar a todos, por lo menos déjame decir un par de cositas más, ¿no? A mí me van a dejar hablar. ¿Qué piensan, eh? ¿Que con sus pistolitas van a resolver las cosas como machos? Yo creo que yo ya mejor me voy porque me siento malito. Fíjate. Claro, Lucas, como siempre. Tienes 40 años y vives con tu mamá. ¿Por qué no te quedas? A ver si aprendes un par de cositas. ¿Sabes qué pasa, Tomás? Que desde que perdiste el trabajo, eres otra persona. Te rendiste. Antes, cuando a ti te iba bien, celebrábamos. Ahora que a mí me va bien, no hay nada que celebrar porque todo es para levantarte el ánimo a ti. Ojalá hubieras puesto la misma energía en cuidarme que en ir atrás de ese pobre tipo que parece actor de telenovelas chafas, Región 4. Y sí, la cagué. Me equivoqué. Perdóname.
Pero no sé qué esperabas de mí después de todo este tiempo. Yo solo necesitaba dos palabras. Te quiero. Perdón, perdón. Bueno, sí. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Mi dinero? ¡Lucas! El dinero. Ah, sí. Híjole, ¿sabes qué? Lo traigo aquí. Mira, tenme. Ahí van como pues, los primeros 200. ¿Qué es esto? Se me quemaron un poco. Házelo saber. Ay, ay. ¿Sí? Perdón, Buenas noches, señor. Te va este. Acá traigo más. Esto es 50. Y acá, espérame, traigo más. 250. O sea, está quemado. Pero lo puedes cambiar en el banco. He cambiado cosas peores. 500 más. 250 más. Pues está casi todo. Digo, casi. ¿Ya? Ay, no, perdón. Ahí está. Perdón. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Está casi todo. Peor es nada, ¿no? Ya se pueden ir. Ay, sí, ¿en serio? Sí, ya vámonos, Tomás. Bueno, te espero allá porque me está dando gripa ya. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? El cuate te manda saludos. Espérate. Si vas a matar a alguien, mátame a mí. Yo soy el único responsable de todo esto. Yo la cagué. Todo esto es culpa mía. Si es que vas, mátame. Odio mi trabajo. Tienes un mes para regresarme el dinero que falta, con intereses. Vamos. ¡Un mes! ¿Cómo estás? Bien. Nunca me había arrepentido tanto de algo en mi vida. Yo tampoco. Perdóname. Perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitabas. Perdóname por haberte descuidado. Creo que me voy a ir a vivir un tiempo a casa de Lucas. Bueno, a casa de la mamá de Lucas. Pensar y acomodar todo dentro de mí. Creo que ir a terapia es lo mejor, ¿no? Mar, ¿tienes cómo llegar a la casa? ¿Te pido un Uber? Que no confío en los taxistas. No quiero interrumpir, pero no me siento bien. Sí, ahorita. Creo que necesito un doctor. Perdón, perdón. Es que es como un niño.
¿Me vas a pedir perdón? Perdón. Está bien, te perdono. Yo también te perdono a ti por no haberme dicho que era tu esposa. Hasta pensé que había encontrado un amigo. Sí. Sí encontraste un amigo. ¿Vas a estar bien? Sí. Empezar de cero otra vez con el palomo. ¿Dónde está? ¿Lo trajiste? Es que hubo un asunto y... ¿Qué asunto? El palomo... ya voló. ¡Qué cabrón! Palabras. Te quiero. Palabras que cuando las hablas ya no hay nada que descifrar. Hay un momento en el viaje que vas a llevarte a donde quieras aterrizar. No importa que no sepas a dónde vas. Hay cosas que solo si lo vives vas a saber. No hay respuestas correctas, personas perfectas, no todo lo tienes que entender. El amor da muchas vueltas, si es de verdad, ella va a volver. Suena complicado, pero ¿qué le vas a hacer? Tú y yo compartimos el camino, aunque no siempre sea el mismo destino. Sin rodeos vamos a seguir brindando, va por lo que esta vida nos va arrojando. Nos va arrojando.
compartimos el camino, aunque no siempre sea el mismo destino. Corazón alegre, ¿qué? ¿King Size para ti solo? Hola, soy Jerónimo Cáceres. Y entonces el lobo sopló y sopló y nunca pudo derribar la casa. Mi gente. ¿Qué tal, amigos? Tenemos precios imbatibles, ¿no? No, no se puede sentar. No piensen mal. Aquí en Dormimundo podrás probar tu resorte.